dolor es mucho. Y todavía seguimos. Pero yo sé que mis padres están aquí presentes. Es porque él formó parte de sus vidas. Él movió tantas vidas y tantos corazones con su vida. Fue un hombre muy generoso, humilde, de un gran corazón, que a todos tendía la mano. Si tenía, si podía, él lo daba todo de corazón. Desgraciadamente, sufrimos su pérdida a causa de un accidente en su bicicleta. A él le encantaba andar en su bicicleta y todos en la arboleda lo conocían, porque era quien estaba siempre, todos los días era su ejercicio. La pandemia lo paró un poco, pero empezaba toda otra vez a estar en su bicicleta. Desgraciadamente, a causa de una distracción por un celular, causó la pérdida de mi padre. Sufrimos, pero también tenemos la fe bien puesta en Dios, que nos fortalece y que nos saca adelante. Los bendigo a todos, les doy las gracias y de veras de todo corazón a todos los ciclistas que están aquí, que Dios los protege en su camino, en donde ustedes anden, a ustedes y a sus familias, porque yo sé que es arriesgarse también, pero lo que han hecho el día de hoy, de veras, tiene mucho significado, tanto para mi madre como para todos nosotros. Aquí estamos los nietos, los hijos, los bisnietos y todas las familias, muchos amigos que están aquí presentes, que sus vidas fueron tocadas por mi padre.